Pues aquí seguimos esperando a Claudia Valenzuela. Hace como 80 minutos se metió a una tienda y no ha salido. Qué loco, ¿no? Pero pues en fin. Vamos a esperar a ver qué pasa con ella. A ver. Ojalá y traiga algo. Ahorita les aviso qué ondas. Ya hace otros 5 minutos que está ahí Claudia adentro. Bueno, eso digo yo, no la he visto salir, a lo mejor en Kitty ya ande por allá en las entradas de Medrán. Pero bueno, vamos a ver si ya salió. Si no, hay que ir a buscarla. Vamos a ir a buscarla. Miren, vamos a ver, según yo, debe de estar en el local que sigue. Vamos a ver si es cierto, en este local. ¿Qué creen? No está, señores, valió queso. Cirlón Steak Cake, sabe qué dice. Pero está muy bueno, la verdad, recomendado. Al 111. Esto fue de lo poco que comimos. Ahorita la Claudia anda por allá. Anda. Sobre los pasteles, arremangando machín, gorgoreándose. Agarrar uno de ellos. No sé si se alcance a ver la Claudia, ya son las cabecillas que se ve allá en la esquina. Está muy bueno, está en el pleno centro de Guadalajara, por la Juárez, al frente de la Coppel, el Cienón. Gordito, ya casi termina su corte ribeye sirloin. Está grabando. Sigue más blandito. No la puedo masticar. Y le quedan todavía dos platos ahí de sushi, guacamole, pepinos. Rico. Y yo solamente un pepino. Porque estoy a dieta. ¿Te da, amor? Un recorrido por este restaurante. A ver, compa guardia. Va a llegar un mensajito. No, yo quiero así. Allá está la botana. La postrería. La postrería, ahorita que vayamos por un postre, le vamos a tomar otro video. Es el gordito haciendo fila para el buffet, porque si no, no alcanzamos desayuno gratis. Quiere que me fume ya, porque si no, alcanzamos plata. Esta fila larga. Ahorita estamos en la gran plaza. Estoy esperando que salga el gordo de una tienda de bocinas y audífonos de la marca Bose o Bose, no sé cómo se dice, pero pues
son los mejores, los machacas. Entonces él anda preguntando porque va a comprar uno, es decir, un equipo de sonido para... ¿Un equipo de sonido para qué? Para nuestro estudio, No, nomás ahí para sala, para estar chido. ¿Nomás para sala? Ah, ok. ¿Y cuánto cuesta? Pues hay uno de 6,000, que ese me parece bien porque está o menos. Uh-huh. Está otro de 11,000 bares, pero manchado. Está bien, el de 11,000 no te sales del presupuesto, ¿no? El de 6 está bien. ¿El de 6 sí entra? Sí, sí. Ah, ok. Bueno, entonces... Y es 4.1. Ah, okay, sí. Ok, muy bien, amor. No, te faltó echarte crema en los codos nomás. ¿Tú? Mira. Un salivazo y listo. Amor, ¿para dónde vamos? ¿Vas a dar vuelta? Bueno, vamos a ver dónde vamos porque la verdad aquí está muy grande, muchas tiendas y nada me gusta. Porque los hombres nunca se cansan del sonido y esas cosas. Tú eres más. La pantallita de 70 pulgadas. No, es un placer conocer. Nunca fue tan. Pero, ¿tienes experiencia con eso, ojo loco? Solo quería aliviar la tensión. Ahora. ¿Te llamo tú arriba o todavía no? Lonchecito ese que ven a mis espaldas, están unos ahí muy ricky cookies viendo la tele, descansando. No, nos vamos de paso. Mira, aquí hay cositas. Vamos a ver. Mi gordo se va a acompañar a una tienda de accesorios bien contento. Gracias por el gusto. Unas alas de mariposa moradas. Me las llevo. Este es el área de las comidas de la Gran Plaza. Y hay muchísimas que no sabíamos qué escoger, pero Gordito ya decidió que quiere taquitos. Taquitos de qué, amor. De un buen de cosas. Tacos de asada. Quesadillas y de cabeza. Y de cabeza, vamos a ver qué tal. Se llama paquete tragón. El paquete tragón. ¿En quién se inspirarían? No sé. Pero miren, hay de todo. Tacos, comida china, algo más natural, McDonald's. Y ahora el gordito va por los taquitos a ver qué tal están. Vamos a echarles un vistazo. Yo creo que los tiene que preparar. No, yo creo que sí vas a pedir algo. ¿Eso es todo? Sí. ¿Eso es todo? Eso es todo. Y bueno, yo pedí comida china del bambú, porque hay un bambú aquí también. ¿Y qué tal? Me hace muy cicateado el arroz, pero... ¿Qué curo en tu gordis? Bueno, son las 8 de la tarde. Porque es tarde aquí. Del día. Del día 4 en Guadalajara. ¿El día 4? Sí, no, 3. No, día 4. Es el sábado, el domingo, el lunes. Y hoy es martes. Oh, es... Y Manuel va muy guapo caminando con su bolsa color hueso. No nos pregunten qué hemos comprado porque no hemos comprado nada. Entonces nos dirigimos a
Hospicio Cabañas. Está por allá. A tomar más fotos. Tomando fotos y en nuestras espaldas está. No sé, ahorita vamos a ver. Aquí seguimos caminando. Estas vacaciones puro caminar. Vamos a llegar a. Bien ejercitados. Con un dolor de piernas terrible a la casa, pero al cienón. ¿Dónde escuchas esa historia? Bien gorgoreados también. ¿Dónde escuchas esa historia? ¿De qué? De que bien cansados y bofiados. ¿Cansados, bofiados? Mira la foto. O digo, los muchachos que están tomando una foto, ya mira. Ya la vi. Mira los policías en bicicleta. Vamos a tomar. Vamos a. Qué padre. A grabarlos. Estos sí son polis. Así le estás informando. Qué padre. Habíamos venido para acá. ¿Qué nos había pasado? No sé. La Claudia va a la escuela al aire, señores. Si no la conocen, ella es. Sí, en serio, ya es. Aquí me van a empezar a pedir autógrafos, no digas. Un saludo más, saludo. Y que trabajas para la Qué Buena. No voy a decir eso. ¿Quiere foto? No. ¿Entonces? ¿Por qué me dejas con la palabra en la boca? No, está ¿por grabando? ¿Qué me cortas la respiración? Para que haya más. Mira. Acción. Ah, vale. Ponte ahí, si lo voy a tomarte una foto. ¿Qué pasó? ¿Qué tal la experiencia de tener alas? Sí, no. ¿Vas a enviar tu foto? Sí.